Lo que quiero hacer en este video es revisar algunas ideas que probablemente dieron por sentado desde que tenían 3 o 4 años de edad, pero espero que puedan tener otra perspectiva cuando pensemos en otros tipos de sistemas numéricos. En nuestro sistema numérico tenemos 10 dígitos. Empecemos a contar. Si no tengo nada, uso el símbolo 0. Si tengo una cosa, uso el símbolo 1. Déjenme dibujarlo así. ¿Nada? Luego, si tengo una cosa, uso el símbolo 1. Si tengo dos cosas, uso el símbolo 2. Si tengo tres cosas, uso el símbolo 3. Si tengo cuatro cosas, uso el símbolo 4. Si tengo cinco cosas, cinco cosas, uso este símbolo. Si tengo seis cosas, déjenme dibujarlo así. Si tengo seis cosas, uso este símbolo. Si tengo siete cosas, uso este símbolo. ¡Oh, no, empieza a ser un poco tedioso, pero todo esto tiene su objetivo. Si tengo ocho cosas, ocho cosas, uso este símbolo. Si tengo nueve cosas, si tengo nueve cosas, uso este símbolo. Y si tengo diez cosas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿qué símbolo podría usar? Anteriormente ya usé mis 10 dígitos. Solo tenemos 10 dígitos en el sistema numérico de base 10. Así que empecemos a reutilizarlos. Introducimos la idea de posiciones numéricas. Decimos que tenemos una decena y 0 unidades. Tenemos una decena y 0 unidades. Llamamos a esto una decena. Decimos que está en la posición de las decenas y este es literalmente una decena y cero unidades. Así que es lo que esto indica. Pero podríamos no reutilizar los símbolos, podríamos tener más símbolos o probablemente crear nuevos símbolos en lugar de estos, tener sus propios símbolos. Así que en lugar de reutilizar los otros, podríamos tener el símbolo estrella para el diez. Y luego vamos al 11. Podríamos tener otro símbolo para el 11. Voy al 11 solo para explicarles y dar en el clavo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así que el 11 en nuestro sistema numérico decimos que es una decena. Decimos que es una decena. Déjenme escribirlo de esta manera una decena y luego una unidad. Así que es una vez diez más uno. Sé que es un poco extraño verlo escrito de esta manera, pero esto representa este número de objetos. Si tenemos un sistema de base 11, o mejor dicho, un sistema de base 12, podríamos tener símbolos para eso. En lugar de reutilizar todos nuestros dígitos, probablemente un símbolo podría ser algo chistoso, como una carita feliz. Podría ser cualquier cosa. Ahora, voy a introducir sistemas numéricos de bases mayores en futuros videos y veremos qué tipos de símbolos utilizan esos sistemas. Pero lo que quiero hacer en este video es pensar cómo contaríamos o qué símbolos utilizaríamos si tenemos menos dígitos. Y en este caso particular, cómo contaremos si tenemos solo dos dígitos, solamente 0 y 1. Esencialmente lo que vamos a hacer es pensar cómo representaremos números en base 2. Nuestro sistema numérico tradicional es de base 10 y tenemos 10 dígitos, del 0 al 9. ¿Cómo contaremos en base 2? Así que si tenemos cero cosas, probablemente diremos, ¡Hey! tengo cero." Y si tengo una cosa, también puedo decir, ¡Hey! tengo una cosa", porque tenemos el dígito 0 y el dígito 1. Quiero dejar claro esto. Los dígitos aquí, los dígitos en base 2, son 0 y 1. Así que si tengo una cosa, puedo usar el número 1. Pero ahora vemos que si tenemos estas dos cosas aquí, estamos limitados. Estamos limitados a estos dos dígitos. ¿Cómo puedo representar eso entonces? Bueno, en lugar de tener la posición de las decenas, voy a crear la posición del 2. Sé que suena un poco conflictivo, pero se acostumbrarán a usarlo. Así que aquí en base 10 decimos que tenemos una decena y 0 unidades. Y en base 2, ¿cómo lo hacemos? Tenemos un 2 y 0 unidades. Déjenme hacerlo más claro. Este de aquí nos está indicando que es una vez 2 y 0 veces 1 o 0 unidades. Quiero asegurarme de que entiendan lo que esto significa en base 10. Déjenme escribir un número más grande en base 10. Así que si escribo el número 256 en base 10, este de aquí es de base 10, ¿qué me está indicando? Está indicando dos centenas, dos centenas. Tal vez debo escribir la palabra para que no haya confusión con los símbolos. Dos centenas más cinco decenas. Mejor escribiré... 2 centenas más 5 decenas, 2 centenas más 5 decenas más 6 unidades. Es lo que está aquí representado. Y la manera que lo sé es que si recorro dos posiciones a la izquierda, este es el lugar de las centenas. Este es el lugar de las decenas. Y este de las unidades. Y lo podemos saber también por el exponente. Este es igual a 10 por 10. Este de aquí es igual a 10 por el mismo. Solo una vez. Y este. Solo las unidades. 0 veces 10. O si sabemos los exponentes. Este es 10 a la segunda potencia. Esta es la posición de 10 a la primera potencia. Y esta es la posición de 10 a la potencia 0. Y si tenemos otro dígito aquí. Esta sería la posición de los millares, que representa 10 por 10 por 10. Vamos a hacer exactamente lo mismo en base 2, pero en lugar de usar 10, vamos a usar 2. Así que esta es la posición de los 2, esta de aquí es la posición de los 2, y esta es la posición de las unidades. Si tenemos más dígitos, déjenme aclarar esto. En base 2... En base 2 escribiré un número aquí de base 2 y recuerden en base 2 solo podemos usar ceros y unos. Así que en base 2 tenemos digamos el número 1010. Cuando pensamos de esta manera, si este fuera un número de base diez, tendríamos aquí la posición de las decenas, de las centenas y de los millares. Pero ahora está en base dos. Quiero ser muy clara. Estamos usando solo dos dígitos en base dos. Este de aquí sigue siendo la posición de las unidades y ahora este va a ser la posición de los dos. Recuerden que en base 10 es la posición de las decenas, ahora es la posición de los 2. Revisemos esto, las centenas son 10 por 10. Cuando vamos dos posiciones a la izquierda en base 2, decimos que es la posición de 2 por 2 o lo que es lo mismo, la posición de los 4. Esta es la posición de los 4 y esta de aquí será la posición de los 8. Así que si queremos pensar en términos de base 2, este es un 8. Más 0,4, más 0,4, más un 2, más 0 unidades, más 0 unidades. Así que si queremos representar exactamente el mismo número en base 10, es un 8 más un 2. Déjenme escribirlo justo aquí en base 10. Este sería un 8 más un 2, que es justamente 10. Este es un 10 en base 10. Así es como representamos este grupo de cosas, de 10 cosas. Así es como las representamos en base 2, y así es como las representamos en base 10. Ahora continuemos aquí solo para asegurarnos de que estamos entendiendo. Si tenemos estos dos objetos, tenemos un 2 y 0 unidades. Ahora tres objetos serían un 2 y una unidad. Déjenme hacerlo aquí. Esto sería un 2 y una unidad. Esto sería 3 objetos en base 2. Ahora vamos a este. Aquí tenemos un 4, 0, 2 y 0 unidades. Ahora nos vamos a la posición de los 4 porque llegamos al máximo de las posiciones ocupadas y tenemos que incrementar una posición más, justo como lo hacemos en base 10. Pero ahora solo podemos usar los dígitos 0 y 1. Ahora tenemos un 4, 0, 2, 0 unidades. Cuando agregamos una posición más, también podemos agregar una unidad. Así que ahora tenemos un 4, 0, 2 y una unidad. Y solo para tener esto claro, estas cosas se representan así en base 2. Esta es la posición de los 4, un 4 y una unidad. Si queremos convertir esto a base 10, miren esto. Este es un 4, este es un 4, 0, 2 y una unidad. Así que si tenemos un 4 y una unidad, representamos esto como el símbolo 5 en base 10. No tenemos un símbolo disponible para esto en base 2. Vamos a este, vamos a incrementar uno más. Así que, ¿cómo lo representaríamos en base 2? Para este tenemos definitivamente un 4, luego tenemos un 2 y 0 unidades. Y si siguen practicando como una diversión contar en base 2, podrían llegar a manejar muy bien el sistema numérico de base 2. Ahora vamos a agregar uno más, entonces obtenemos 1 1 1 y vemos que no hay manera de incrementar uno más a este número, así que tenemos que agregar una nueva posición. Tenemos que ir a la posición de los 8 y tenemos un 8, 0 4, 0 2 y 0 unidades. Este podría parecerles como un 1000, pero sería 1000 solo si estuviéramos en base 10. En base 2, este representa este número de objetos. Son 8 objetos en base 2. Cuando agregamos 1, tendremos todos estos y tendremos un 8 y luego tendremos una unidad. Así que será 1, 0, 0, 1. Y luego me detendré aquí en lo que consideramos 10 objetos en base 10. Tendremos un 8 y necesitamos un 2, así que 0, 4 un 2 y 0 unidades y esto que tenemos aquí es un 10 en base 2 y esto es un 10 en base 10 espero que no estén muy confundidos